Hola, soy Mar Rubio y estoy aquí para presentaros mi libro Desaparecido, que me lo ha publicado la editorial Círculo Rojo. Y entonces es un libro que está ambientado en Asturias. Y yo, aunque yo soy de Barcelona, pero está ambientado en Asturias porque me gusta mucho esta región. He viajado ahí ya varias veces y me gusta mucho a nivel paisajístico, sus gentes, su mitología, su fauna. Y me iba muy bien para poder escribir la historia que luego al final ha sido el libro. Y entonces, en un principio yo, bueno, pues soy licenciada en historia, especializada en América y en África. Y había escrito una primera novela que me la publicó otra editorial. Y realmente esa novela tuvo mucho éxito. La gente le encantaba, se lo leía en un día o 2 días porque era muy fácil de leer. Y estaba ambientada en Ruanda. Y entonces, cuando estás escribiendo un libro, supongo que ya lo sabéis, ¿no? Pues claro, te quedas como muy enganchada a la historia de la protagonista. Entonces, a mí lo que me pasaba era que era como si tuviera una doble vida, mi vida y la vida de la protagonista de la historia, ¿no? Y entonces me quedé un poco así, donde decía, ostras, estoy siento como un vacío, quiero seguir escribiendo. Y entonces empecé a pensar en una temática. Lo que pasa que bueno, luego esa temática no fue así porque tuve un sueño. Y entonces, en el sueño, pasaba era que me quedé muy inquieta con este sueño y entonces cuando me levanté desarrollé la historia hasta el final, en mi mente, ¿no? Aunque luego siempre salen cosas y tal. Y entonces la historia es de una chica, que tiene unos 20 y tantos años, que tiene un niño pequeñito de 3 años. Y entonces los invitan a una fiesta infantil, a un claro del bosque, entonces hacen una excursión hasta llegar al claro, y entonces allí hay otras familias, otros eventos, otros niños, otros tal. Y entonces la mamá se va un momento. Y cuando vuelve, al cabo de una media hora así, el niño no está. Entonces empieza a buscar al niño, tal, no lo encuentra, pregunta, no, nadie sabe nada. Y entonces se adentra, deja el claro del bosque, ¿no? Se adentra en la espesura del bosque y al cabo de un rato lo encuentra. Pero el niño no está solo. Y hasta aquí puedo leer porque si hablo más, pues entonces ya haría un spoiler. Y entonces nada, el libro es muy trepidante, te engancha desde la primera página. Yo aparte no sé escribir paja y entonces todos los párrafos tienen contenido y no te puedes saltar ninguno ni leer en diagonal. Y entonces vas leyendo y te va atrapando cada vez más hasta que llegas hasta el final, que es cuando se descubre el porqué, ¿no? Del inicio. Y entonces es un libro que es muy intimista, es muy emocional y es profundamente humano. Los personajes que van pasando por las diferentes tramas tienen un alto contenido psicológico y nada, y ya está. Y espero que lo compréis y que os guste mucho. Y entonces, a nivel distribución física, lo podéis comprar en la web de Círculo Rojo, en Amazon, en las librerías. Y luego también lo podéis encontrar en libro digital, por ebook. Bueno, pues nada, muchas gracias, espero que lo compréis y que os guste mucho. Adiós.